Sí, bueno, primero que de acuerdo a la ley, el próximo 30 de septiembre el gobierno tiene como fecha para traer a la Asamblea Legislativa el presupuesto para el ejercicio fiscal del año siguiente. En ese sentido, primero nosotros esperamos que sea un presupuesto responsable, basado también en las condiciones que tiene el país, pero además también que haga, en este caso, un planteamiento de cómo desde la política hacendaria también se está pensando trabajar para sanear las finanzas públicas. Es decir, esperamos que el presupuesto también no vea como una forma de financiamiento para el próximo año exclusivamente y únicamente el tema de endeudamiento. Creo que será un tema bien difícil porque lamentablemente el Ejecutivo para la fuente de financiamiento de todos los programas y proyectos únicamente ha visto financiamiento externo, es decir, préstamos. Sin embargo, esperamos nosotros que este presupuesto sea un presupuesto equilibrado en ese sentido, que priorice los gastos, que priorice también la atención a la población en los temas tan importantes como salud, educación, y que no priorice el tema de la publicidad y la propaganda, es decir, que a la hora de establecer este presupuesto se tomen en cuenta las necesidades propias de la población y no tener un presupuesto también que vaya a servir para financiar otros programas y proyectos que tienen como único fin generar ingresos y ganancias para unos pocos, por ejemplo, por el tema del Bitcoin. Hemos visto ya que se han utilizado fondos públicos para la compra de este tema. Entonces, esperamos también que dentro del presupuesto general de la Nación se respete, sobre todo, los derechos de la población. ¿Esperan una mayor austeridad, diputada, teniendo en cuenta que ya estamos bastante endeudados y que obviamente van a requerir también financiamiento, pero que se dé una mayor austeridad por lo menos en otros ministerios, digamos? Pues eso esperaríamos y aspiraríamos nosotros. Sin embargo, hablar de austeridad en este gobierno es bien difícil, porque lo que menos hemos visto es una política de austeridad. Entonces, sin embargo, creemos que se deben de hacer esfuerzos sobre este tema. Creo que las instituciones deben de y tienen su rol establecido, en este caso los diferentes ministerios. Por eso yo hablo de un tema de priorización, porque el tema también de la austeridad pasa porque priorices a qué le vas a apostar, cuáles son tus metas y prioridades. Si tu prioridad es atender las necesidades de la población, a eso le vas a apostar. Pero si tus necesidades son seguir haciendo una campaña masiva, en este caso de propaganda, claro que no son las prioridades el tema de la población. Entonces nosotros hablamos de que desde el presupuesto se deben de establecer las condiciones para que el equilibrio en las finanzas públicas se pueda dar. Y eso pasa porque no haya exclusivamente una apuesta para fortalecer organismos de inteligencia del Estado, para fortalecer otras instituciones que no tienen, en este caso, una visibilidad territorial y un trabajo con la población salvadoreña. ¿Cree que teniendo en cuenta de que actualmente únicamente el BESI es el único que da financiamiento a El Salvador, con lo que se requerirá para el presupuesto 2021, se tendrán organismos internacionales dispuestos a prestarle a El Salvador, tomando también en cuenta que el BID ya señaló que no se pudieron justificar más de 4 millones de dólares en un presupuesto que se le otorgó al país? Sí, definitivamente que es un escenario complejo, porque dada el nivel de riesgo que el país tiene por todas las decisiones que se han venido tomando en los diferentes espacios, en el ámbito ejecutivo, legislativo y en el judicial últimamente, entonces creemos y pensamos que también el gobierno va a tener problemas para accesar a estas fuentes de financiamiento. Por eso, todavía, como el presupuesto no ha sido llegado a la Asamblea Legislativa, no conocemos cuál será, en este caso, la fuente propia de financiamiento, si todo se estará basando también en el nivel de recaudación, en una política de recaudación. Entonces, todavía no sabemos, sin embargo, en el tema de las agencias internacionales de cooperación y en este caso de préstamo, sabemos que han tenido planteamientos claros, contundentes también en cuanto al manejo que el Estado está haciendo en las finanzas públicas, sobre todo cuando han habido compromisos y confianza con la población y se le ha dado al Estado un préstamo y todavía hay fondos que no se pueden justificar. Entonces, no solamente es un tema de mala imagen, sino de mala administración
Y claro que los cooperantes van a tener que pensarlo en un momento determinado si poder prestar más o en qué condiciones lo van a prestar también. En este caso, el país tendría que someterse a las condiciones que las agencias internacionales definan. Entonces, y eso es grave, eso es complicado porque trae repercusión para la población. Plazo que había puesto el Ejecutivo finalizó, pero ¿cómo va el avance realmente? ¿Cuántos artículos ya se definieron en su totalidad y cuáles son los impases que todavía tiene la Comisión? Al día de hoy, yo debo decir que esta es como la tercera sesión de la comisión que va a estudiar el articulado, porque tenemos aprobados 13 artículos de todo el contenido de la ley. Hay que decir que hemos estado en una fase también de escucha y de recibir observaciones de la población, de la ciudadanía, de las instituciones y de las diferentes entidades en torno al proyecto de ley. Ahora estamos en la fase de estudiar este proyecto. Entonces, pero al estudiar este proyecto, no solamente hay que irlo aprobando porque ya está establecido en un documento, sino que la población hizo observaciones sobre algunos temas en particulares, muchos de ellos de los que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, hoy vamos a continuar con el estudio de la autoridad del agua. La semana anterior ya aprobábamos la autoridad. Hoy vamos a ver el tema de la conformación de la junta directiva, del presidente, quiénes serán estas personas, qué nivel deben de tener, qué compromisos, los requisitos, las prohibiciones y los alcances que toda esta autoridad va a tener en materia hídrica en el país. Y sobre todo, por garantizar un tema que es tan importante para la familia, que hoy en El Salvador, mientras nosotros aquí estamos discutiendo un proyecto de ley de aguas, que será como una norma general, afuera, en las diferentes comunidades, hay población que todavía no tiene agua, que no tiene acceso y que aquella que tiene tiene mala calidad. Entonces, es de trabajar desde la política pública también, tomando en cuenta esos problemas. Yo creo que el día de hoy será importante porque vamos a trabajar y al menos yo vengo con esa iniciativa de incorporar aquellos esfuerzos que desde las comunidades, desde las organizaciones se han venido planteando. No podemos tener una ley pensada desde el Ejecutivo nada más. Debe ser una ley, si bien es cierto, participativa, pero también incorporando aquellos elementos que son más sensibles para la gente. Para usted, ¿quiénes deberían de conformar esta junta directiva? Bueno, nosotros hemos establecido que, miren, el tema de un derecho y a quien debe de exigírselo es al Estado. Y el Estado, el que tiene la obligación de garantizar de un derecho ahora que no lo hace en el momento y en otros temas, creo yo, pero la responsabilidad de garantizar un derecho humano recae y debe recaer en el Estado. Nosotros siempre hemos defendido la administración pública del agua con participación ciudadana. Entonces, si bien es cierto, habrán entes que tomen decisiones, que pueden de ser funcionarios, pero debe de tener un elemento tan importante como es la participación de la gente. No podés tomar una decisión en un escritorio, un ministro o una ministra no puede tomar una decisión que va a afectar a 6 millones de habitantes en el país, si todavía esos 6 millones no están representados, no se está discutiendo su posición. Entonces creemos que en las decisiones en materia hídrica, de política pública, de administración y de autorizaciones, de permisos y asignaciones, debe de tener el elemento principal que es la participación ciudadana. Claro, debe de administrarlo el Estado. En este caso, la Junta Directiva, nosotras, y digo esto porque he sido parte en otras legislaturas, establecíamos de que la Junta Directiva fuera pública. ¿Quiénes estarán ahí? Salud, agricultura, medio ambiente, pero no debe pasar de 7. Sin embargo, la propuesta que el gobierno tiene y la que es la que estamos discutiendo, tiene una Junta Directiva integrada por 11 instituciones. Entonces, incluyendo a ellas, en ellas a CEL, que es un usuario también del agua. Es decir, también tenemos, al menos nosotros lo vemos así y lo ha planteado la población, los usuarios, en este caso las instituciones que son usuarios, ya sean ministerios, ya sean autónomas, no pueden ser parte de la junta directiva. ¿Por qué? Porque en este caso estarían siendo juez y parte. Es decir, al momento de hacer uso, ellos van a estar decidiendo. Entonces eso no puede ser, riñe también, además de reñir con la ética, no es lo correcto que deban de estar ahí.